Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día te enseño a hacer estas estrellas que están hechas solo de hilo y la puedes utilizar como decoración navideña u otro tejido que a ti más te guste. Así que ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando un hilo de 45 centímetros que vamos a juntar sus puntas para doblarlo a la mitad, así, y asimismo lo vamos a ubicar en la tabla con pinza o donde podamos enganchar nuestro tejido y tejer cómodamente. Una vez enganchado sobre estos dos hilos, vamos a montar los siguientes 24 hilos para la estrella. Cada uno de los hilos que vamos a utilizar son exactamente iguales de 35 centímetros, recordar que todas las medidas quedan en el video. Y cada uno también vamos a juntar sus puntas para doblar a la mitad, de esta manera. Y asimismo vamos a hacer un nudo de alondra simple sobre los dos hilos que ya teníamos enganchados en nuestra tabla con pinza. Entonces el hilo que estamos agregando lo pasamos por debajo y después los dos hilos que nos quedan en el lado derecho lo pasamos por el orificio que nos queda. Así. Y así habremos hecho nuestro nudo alondra simple que vamos a repetir con todos los hilos. Una vez que lo apretamos, algo así debería quedar y repetimos. Exactamente lo mismo con otro hilo de 35 centímetros, juntamos sus puntas, doblamos a la mitad, así, y vamos a pasarlo por debajo de los dos hilos y hacemos el nudo alondra simple. De esta manera apretamos bien. Y repetimos en total con 24 hilos, que son exactamente iguales, podemos agregar de distintos colores o del mismo como yo voy a hacer. Y repetimos el mismo procedimiento para cada uno. Y una vez montados todos nuestros hilos, que son 24 en total, obviamente doblados a la mitad, algo así se debería ver. Y en la parte de abajo queda muy poquito hilo en los dos hilos que se usaron de guía. Entonces, una vez agregados todos, los vamos a sacar de la tabla con pinza y les muestro cómo cerrar el círculo. Teníamos esto de esta manera, en la parte de arriba les debe quedar esta vuelta o este círculo y todos los hilos a un costado. Entonces, vamos a tomar los dos hilos, que son los hilos guía sobre los cuales montamos todos los hilos recién, y estos dos hilos los vamos a juntar con el orificio que nos queda al otro lado. Entonces los pasamos por esa parte, de esta manera. Así nos quedaría, y una vez que están cruzados vamos a ir deslizando cada uno de los nudos que hicimos hacia el principio. Entonces esto se va a cerrar y vamos a ir deslizando cada uno de ellos sobre los hilos guía. Y vamos apretando muy bien para que esto se vaya cerrando. Acomoden un poco su círculo y cuando ya lo tengan listo, algo así se debería ver por este lado y por el otro, como pueden ver, tiene otro diseño, que al final va a depender de ustedes cuál es el lado que quieran utilizar para poder hacer el diseño y el tejido. En este caso, yo utilizaré este donde se ven estos nudos en esta parte de acá. Al otro lado, como pueden ver, es liso. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Y tenemos la misma cantidad de hilo en ambos lados. Entonces lo vamos a ubicar en la tabla con pinza, ya que tenemos nuestro círculo y podemos comenzar a hacer las puntas de la estrella. Entonces esto es lo que vamos a repetir para cada una de las puntas de las estrellas, o sea, 5 veces en total. En este caso tenemos 12 hilos, de los cuales los de los costados no los vamos a utilizar. Nos quedaremos solo con 10 hilos, estos de acá. Y también vamos a apartar por el momento estos dos hilos que nos quedan a los costados para trabajar con los 8 hilos que nos quedan al medio. Con estos hilos vamos a trabajar primero y vamos a agruparlos en dos grupos de 4 hilos cada uno. Vamos a comenzar por el lado izquierdo, por estos dos hilos que tenemos acá. Entonces, para este nudo los dos hilos del medio siempre quedan fijos, solamente vamos a mover los hilos de los costados. Para esto vamos a tomar el hilo del lado derecho, lo pasamos por encima de estos dos hilos del medio. El hilo del lado derecho pasa por encima de este, así, y este mismo por debajo de estos hilos del medio,
y luego por el orificio que nos queda en el lado derecho, de esta manera. Una vez que tenemos esto, lo apretamos muy bien, lo más cercano posible al círculo que teníamos. Apretamos bien y ahora hacemos el segundo paso de este nudo, que sería tomar ahora el hilo del lado izquierdo. Este va a pasar por encima de los hilos del medio. El hilo del lado derecho va a pasar por encima de este. Este mismo por debajo de los hilos del medio y por el orificio que nos queda en el costado izquierdo. Una vez que tomamos los hilos, hacia los costados lo tiramos y se nos formaría el nudo completo. Eso sería un nudo plano cuadrado que vamos a repetir una vez más, ahora con los cuatro hilos que tenemos en el lado derecho. Entonces esto mismo lo volvemos a repetir. Apartamos estos hilos y tomamos el otro grupo y volvemos a repetir lo mismo. Los dos hilos del medio siempre quedan fijos. Entonces tomamos el hilo del lado derecho, pasa por encima de los hilos del medio. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este, así que quede cruzado. Y este mismo por debajo de los hilos del medio y por el orificio que nos queda en el otro lado derecho. Así. Y apretamos hacia los costados, lo más cercano posible al círculo. Tensamos los hilos del medio para poder apretar también. Una vez hecho ese primer movimiento, nuevamente tomamos los hilos de los costados y ahora se pasa el hilo de la izquierda por encima de los hilos del medio, el hilo del lado derecho pasa por encima de este, por debajo de los hilos del medio y por el orificio que nos queda en el costado izquierdo. Así. Apretamos muy bien nuevamente y completamos este nudo plano o cuadrado. Con eso ya tendríamos dos, como pueden ver, en los dos grupos que habíamos apartado en la parte del medio. Ahora nos queda hacer uno más, que sería con los cuatro hilos que nos quedan al costado. Entonces separamos dos hilos del lado derecho, dos hilos del lado izquierdo, y nos quedarían estos cuatro hilos centrales, con los cuales nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Entonces aquí, nuevamente, los hilos del medio quedan fijos. El hilo del lado derecho pasa por encima de los hilos del medio, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este, y este mismo por debajo de los hilos del medio y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Así, apretamos bien y si se nos curvan los hilos, los volvemos a tensar para que queden lo más tensos posible. Así. Apretamos bien y volvemos a repetir el segundo movimiento, que sería pasar el hilo del lado izquierdo por encima, el hilo del lado derecho por encima de este, y luego por debajo y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Y apretamos. Con eso completaríamos los tres nudos planos o cuadrados que están en la parte central de nuestra estrella. Y volvemos a juntar los 8 hilos en la parte del medio y nuevamente los separamos en dos grupos de 4. Vamos a ir a tejer por el lado izquierdo primero y después por el lado derecho. Separamos estos hilos, nos quedan 4 acá y vamos a tomar el hilo que habíamos descartado en un principio. Este se va a convertir en nuestro hilo guía, que va a pasar por encima de los 4 hilos y sobre él vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda con estos 4 hilos que tenemos, idealmente en el mismo orden en que nos quedara. Entonces tomamos el primer hilo, hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento, deslizamos y apretamos bien, lo dejamos de lado y pasamos al siguiente. Volvemos a repetir el mismo nudo. Primer movimiento y segundo movimiento. Lo mismo, lo dejamos de lado, pasamos al siguiente. Repetimos y este sería el último nudo que hacemos. Siempre tensando el hilo guía de forma diagonal. Así nos quedaría este tejido de forma diagonal en el lado izquierdo. Y vamos a repetir muy similar en el lado derecho. Vamos a tomar nuestros 4 hilos del lado derecho y el hilo que habíamos descartado. Este se va a convertir en hilo guía, así que pasa por encima de los 4 hilos. Y con los otros 4 hacemos nudos cordón diagonal, pero esta vez hacia la derecha. Entonces, hacemos primer movimiento y segundo movimiento con este mismo hilo. Con eso completamos el nudo y pasamos al siguiente, repitiendo exactamente lo mismo. Así, y volvemos a repetir.
y volvemos a repetir. Y otra vez lo mismo. Una vez terminados los cuatro nudos en este lado, algo así se debería ver. Y finalmente, para cerrar, con los hilos del medio que nos quedan, vamos a cerrar con un nuevo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos y hacemos este nudo. Apretamos muy bien. Y eso es todo el tejido para una de las cinco puntas de esta misma estrella. Entonces, todas las puntas y todos los tejidos son exactamente iguales, por lo que volvemos a repetir exactamente lo mismo. Así que lo sacamos de la tabla con pinza y buscamos los siguientes 10 hilos. Aquí se los muestro. Ahí está más de cerca el tejido. Y lo que vamos a hacer es tomar este mismo tejido y buscar los siguientes 10 hilos. Puede ser por cualquier lado. Entonces vamos a ir contando 10 hilos en total y los apartamos para hacer la siguiente punta de la estrella. Y para este comienzo no hace falta apartar ninguno de los hilos de los costados, solamente estos que después los vamos a utilizar. Entonces con eso nos quedan los 8 hilos del medio para comenzar los nudos planos o cuadrados que ya les conté cómo se hacían. Aquí se los muestro nuevamente. Separamos en dos grupos estos hilos y comenzamos por el costado izquierdo a hacer un nudo plano o cuadrado, donde el hilo de la derecha pasa por encima, el hilo de la izquierda pasa por encima de este y lo mismo. Pasa por debajo y por el orificio que nos queda en el costado derecho. Apretamos y hacemos lo mismo pero al revés. De la derecha ahora pasa por encima y volvemos a repetir. Si esto ya no se lo aprendieron, pueden volver el video atrás cuantas veces quieran para volver a ver el nudo nuevamente más lento. Así quedaría uno y lo repetimos al otro lado con el otro grupo de hilos. Y así quedarían los dos primeros nudos y después se separan los dos hilos a cada lado para trabajar con los cuatro hilos que nos quedan al medio. Y repetir exactamente el mismo nudo. Una vez hechos los tres nudos, algo así se deberían ver y ahora tejemos por cada lado. Comenzamos por el costado izquierdo, donde tomamos el hilo que habíamos descartado, lo pasamos por encima y tejemos sobre él nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Y lo mismo por el lado derecho. Esta vez son nudos cordón hacia la derecha. Y finalmente se cierra con un nudo cordón diagonal hacia la derecha con los hilos del medio. Y así quedaría otra vez el mismo tejido, como pueden ver, son exactamente iguales y volvemos a repetir 5 veces en total. Así que lo sacamos de la tabla con pinza y ya queda volver a repetir el patrón. Volviendo a buscar los 10 siguientes hilos sin saltarnos ninguno para que completemos todos los tejidos. Cuando estés terminando la última punta de la estrella, o en realidad en cualquiera puede ser, vas a tomar un hilo, en este caso yo estoy usando un dorado que es de 1 milímetro, pero puede ser cualquiera, incluso del mismo que usas para el tejido. En este caso es de 30 centímetros y esto va a ser para poder colgar esta decoración en el árbol o en cualquier parte. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar sus puntas y con las puntas así juntas vamos a hacer un nudo, el nudo de toda la vida, para que esto se cierre. Así. Este nudo y apretamos bien. La idea es que esto sirva para poder colgarlo, entonces apretámoslo muy bien
y cuando el hilo ya está cerrado, como pueden ver ahí, vamos a ubicarlo en el último nudo que hacemos para una de las puntas, en este caso sería la última. Entonces, con el hilo así ya doblado, vamos a pasarlo por uno de los hilos. En este caso lo pasaré por el del costado derecho. Simplemente lo pasamos, nada más que eso. Y una vez que lo pasamos, ahora sí podemos hacer el último nudo que nos faltaría, en este caso un nudo cordón hacia la derecha. Eso permitirá que el hilo quede enganchado obviamente en el tejido y después podamos colgarlo. Entonces, una vez que terminamos los 5 tejidos, ya podemos sacarlo de la tabla con pinza para hacer todas las terminaciones. Entonces, en este punto ya podemos acomodar el tejido como nosotros queramos. Bueno, en realidad lo pueden acomodar como ustedes quieran, es bastante flexible el tejido como pueden ver. Y en este caso yo voy a cepillarlo para después pasarle laca encima y que quede un poquito más duro y tenso el tejido. Pero obviamente es completamente opcional, podrían dejarlo así, incluso solamente cortar todos los bordes y sería. Entonces voy a cepillar todos los hilos que me quedan alrededor de todo el tejido. En este caso voy a utilizar un cepillo de mascota, como pueden ver, que tiene como estas cerdas un poco más finas. Como pueden ver ahí, que es diferente al cepillo de humano, pero también podría ser uno de humano si es que no tienen. La idea es que esto quede bastante separado. Y si tienen la posibilidad, esta parte y la siguiente háganla en un ambiente abierto, idealmente en su patio, porque por lo menos a mí me da mucha alergia a todas estas pelusas que se forman al cepillar. La laca que vamos a utilizar también es importante que no sea en un ambiente cerrado para no intoxicarnos. Como pueden ver, algo así quedaría y cuando estén satisfechos ya podemos agregar la laca. Por aquí te dejo el clip donde estoy echando la laca. Y la laca se utiliza de esta manera, a mí me gusta que quede bastante mojado y esperar un rato para que se seque completamente y así poder hacer las terminaciones y quede bien firme. Ustedes pueden colocarle cuanto ustedes necesiten, pero a mí me gusta que quede bien mojada y después dar la vuelta y hacer exactamente lo mismo para que la estructura se mantenga lo más posible. Entonces, cuando hayan esperado y hecho el proceso anterior, algo así se debería ver y ahora ya solamente queda cortar todos los flecos alrededor de nuestro tejido. En este caso pueden hacer cualquier figura que ustedes quieran, pueden hacer incluso solo un círculo y dejarlo así, o también seguir la misma figura del tejido, que es lo que yo voy a hacer. Y tengan cuidado de no cortar ese hilo para poder colgarlo después. Y aquí, como pueden ver, pueden dejarlo así o, como voy a hacer yo, voy a seguir la misma forma del tejido. Y en mi caso, una vez cortado todo, algo así se debería ver, ya terminada la estrella y por supuesto con su hilo para poder colgarla donde queramos. La podemos hacer en cuantos colores queramos, en este caso también le hice en rojo por supuesto para esta decoración de Navidad, pero por supuesto podrían hacerla en los colores que a ustedes más les guste. Así que así queda, en hilo de 3 milímetros recuerden. Todas las medidas quedan abajo en la descripción y también si utilizan otro grosor también queda la conversión para que ustedes la hagan y puedan hacer el tejido. Y si hacen la estrella, recuerden enviarme las fotos a mis redes sociales, que me encanta ver sus tejidos y en los colores que ustedes la van a hacer. Así que espero les haya gustado el tutorial, recuerden dar me gusta, comentar, compartir, todo me ayuda a poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes. Estoy muy feliz de haber traído este especial de Navidad y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chao, chao.